Manuel Díaz es nuestro siguiente invitado, él ya está aquí y es presidente de la UAC. Gracias por estar con nosotros, Manuel, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues lamentablemente tenemos que empezar con una mala noticia, porque hace unos días fallecía un trabajador aquí en Córdoba y eso ha hecho también que se ponga de nuevo sobre la mesa la importancia que tiene esa seguridad para los trabajadores y los riesgos laborales. Por desgracia, sí. Nos volvemos otra vez a concentrar, ya la OA sí. Lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, cuando muere una persona trabajadora sí. En la provincia, nos concentramos en el Boulevard de Gran Capitán. Sí. Y lo hacemos no solamente la OA, sino con sus simpatizantes, con personas de otras parroquias, de otros grupos, sí. De gente que tienen pues una sensibilidad especial con el tema de los accidentes laborales. Uh-huh. Por desgracia, en este periodo de verano, ha habido dos muertes, una que fue el día 19 de julio, sí. Que era de Menamejil, y esta del día 10, que fue este trabajador que sí. Se le cayó una plancha de cristal, que fue el día sí. 10 de septiembre. Entonces nosotros este viernes nos concentramos a las 8:30, sí, el viernes mañana, a las 8:30 de la tarde, en el Boulevard de Gran Capitán. Uh-huh. ¿Y qué queremos hacer allí? Pues nosotros queremos visibilizar este problema, sí. Denunciar esta situación y también ir trabajando para que haya un cambio de mentalidad, sí. Porque los accidentes laborales no es cuestión de mala suerte ni uh-huh. Cosa casual que pasa, sino que se pueden evitar. Sí. Y nosotros pues hacemos una defensa por la vida, porque para nosotros la persona es el centro y el fin sí. De toda actividad económica, política, cultural, sí. Y la persona tiene que ser siempre lo primero. Uh-huh. Entonces, nosotros también, aparte también de solidarizarnos con los familiares, pues queremos denunciar y queremos visibilizar esta situación. Y lo hacemos pues, de una manera sencilla, sí. Se lee un comunicado, guardamos unos minutitos de silencio, se pone una canción y así es como lo hacemos. Uh-huh. Estáis presentes en todos esos sí. Momentos de apoyo también y de reivindicación, sí. Porque unís las dos cosas. Sí, por un sí. Lado, el apoyo a la familia de los trabajadores que fallecen. La denuncia también, aparte del acompañamiento, la denuncia. Y también esa reivindicación también. Uh-huh. Sí, sí. Ahora mismo, alguien que quiera formar parte de vosotros, alguien que quiera sumarse a todo esto, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde estáis vosotros ubicados y cuál es ese día a día que lleváis a cabo? Nosotros estamos ubicados en Córdoba capital sí. Y estamos también en la provincia y pueblos que hay militantes de la OA. Nosotros tenemos una sede aquí en Córdoba y yo creo que, bueno, entrando en la página web, sí. Tenemos una página web que se pueden poner en contacto con nosotros, ahí viene la dirección, vienen los teléfonos y eso. Y hay muchas personas que no son militantes, son simpatizantes, sí. Amigos, sí. Que contamos siempre con ellos y los sí. Invitamos a todos nuestros actos. Uh-huh. Sí. Es también importante, por supuesto, estar sí, ahí presente. Sí, porque nosotros lo que queremos es crear conciencia, acompañar la vida de las personas sí. Y, sobre todo, nosotros también hacemos una acción muy clara por el mundo obrero más empobrecido, ajá. El mundo obrero más precario. Sí. Y nosotros tenemos pues distintos grupos de trabajo, donde en uno pues tocamos el problema de la familia y la educación, sobre todo las familias más empobrecidas. En otro grupo trabajamos la precariedad sí. Y en otro trabajamos la pobreza y la exclusión. También. Y eso está abierto también a otras personas a participar. Y nosotros lo que hacemos es un ver de la realidad, ver qué está pasando, uh-huh. Hacer un juicio con la doctrina social de la Iglesia y el Evangelio, que es la sí. Herramienta que nosotros que tenemos. Utilizáis. Hacemos un juicio de eso, qué dice Dios de todas estas cosas, y después pues un actuar, ¿no? Ajá. Un actuar. Esa es la metodología de trabajo que tenemos. ¿Qué lleváis vosotros? Y lo hacemos desde cuatro claves que para nosotros son muy importantes. La aprobamos en la última Asamblea General, sí. que una clave de trabajo es pues acompañar la vida de esas personas sí. Sufrientes, ¿sí? Pues tanto personas de accidentes laborales, como hemos visto sí. Antes, como de los barrios ignorados, de sí. Barrios de más pobreza y exclusión, sí. De familias de desahucio, inmigrantes también, participamos sí. En una mesa de migración, en fin, que la OA estamos ahí en toda esa realidad social sí. Y estamos ahí, bueno, pues como unos más, pues ahí trabajando, uh-huh. Aportando,
poniendo criterios Sí. y sobre todo buscando siempre la unidad Sí. y la constancia en los trabajos, que es lo más Que es importante, ¿no? importante, por No es que supuesto. seamos mejor y peor, pero donde están los militantes de la base, bueno, pues se nota porque son, o somos personas que tenemos pues una formación Sí. y tenemos también pues un instrumento y unos medios que nos hacen participar de esa Por manera. supuesto, por supuesto. Sí. Eso es un apoyo constante, que eso es Sí. importante también tenerlo en cuenta. Sí. Manuel, 75 años no se cumplen todos los Pues días. sí, parece que no, pero ya son 75 años de vida de la VA. Y lo hacemos con una memoria agradecida. Sí. Porque el aniversario de la VA, si lo miramos en perspectiva Sí. de todos estos años, pues han sido muchos los hombres y las mujeres que han dejado su vida Sí. preocupados y comprometidos con la causa de los trabajadores, y personas que han sido testimonio y Sí. referente para muchos de nosotros, los que estamos hoy, y creo que para nosotros es un tiempo de gracia. Por Nosotros decimos que es un supuesto. tiempo de gracia. Por Y supuesto. este 75 aniversario lo vamos a culminar ahora en el mes de noviembre, Ajá. que queremos hacer una exposición pública en la Sí. calle, queremos también terminarlo con una eucaristía, en fin, Sí. queremos hacer algunas cositas que, si tenemos ocasión, pues vendremos a Faltaría contarlo. más, si es vuestra casa, ¿cómo no vais a tener ocasión? Vendremos a contarlo aquí Claro también que sí. nosotros, porque todos estos medios son muy interesantes, porque llegan a muchos sitios, ¿eh? Parece que no, pero PTV Por supuesto, hombre, estamos en casa de todos los cordobeses, lo ve mucha estamos, gente. claro que Así sí. que ese es el 75 aniversario, bueno, que nosotros ya hemos hecho actos Sí. anteriores, y no solamente en Córdoba, sino a nivel general, ¿no? Sí. A nivel general de toda España. También, sí, porque es cierto que vosotros trabajáis a nivel nacional con esta Sí. delegación que Sí, está en bueno, Córdoba. nosotros formamos la OA, es una OA diocesana, que Sí. quiere decir de Córdoba y Y provincia, provincia. para que se entienda en Sí, términos. claro. Nosotros, pues, somos un movimiento especializado de la Iglesia para la Sí. pastora obrera, ¿eh? Nosotros, esta misma estructura que tenemos, que formamos equipos, formamos una comisión Sí. de 6 personas, la tenemos en todas las provincias donde hay OA. Y después, a nivel general, igual. O sea que así venimos funcionando, porque son responsabilidades que son como carismas, que se Sí. ponen al servicio, pues bueno, desde lo que es la formación, ayudar, compromiso, Sí. la animación a esa formación para la Sí. espiritualidad y la mística, Sí. porque todo eso es lo que nos hace a nosotros ser unas personas que queremos, pues, vivir de una manera Claro. determinada. Queremos nosotros, pues eso, tener experiencia y poder ofrecer, pues, otra forma de vivir, Por supuesto. más en la línea de vivir, pues, desde unos valores y unos criterios que Sí. nos da, pues, la doctrina social de la Iglesia y nos da el Evangelio, porque creemos que Jesucristo es una propuesta de liberación para el mundo del trabajo, Sí. y eso hace feliz a la gente. Claro que Claro, sí. eso Claro hace que feliz a la sí. gente cuando eso se vive desde esa experiencia de seguimiento, de estar en los sitios, de acompañar a las personas, de trabajar por la justicia, por el reino Sí. de Dios. Es un trabajo el que tenéis por delante Sí, también sí, importante y nosotros, sí. como siempre, pues intentamos que todo el mundo conozca también la labor que desarrolláis. Sí, por eso digo que estamos, somos, no somos una mayoría muy amplia, pero somos personas que, vamos, que estamos los militantes, que son los que estamos en todos estos sitios donde yo he estado diciendo Sí. ahora, pero también tenemos mucha gente que nos apoya atrás, Sí. que nos apoya detrás, que cuentan con nosotros, que, en fin. Y después también nosotros, también quería comentar que es muy importante concienciar a las personas Sí. para que haya como, pues, una contracultura, Sí. porque nosotros entendemos que esta sociedad, pues, no satisface completamente a las personas, porque las personas necesitan también, pues, de otra experiencia, de vivir de otra manera, Sí. de ser feliz con poco. Sí. O sea que eso hoy es difícil en esta sociedad, pero que Es sí, que se puede. complicado. Y nosotros, eso, pues, queremos también concienciar a la gente, Sí. y queremos también, pues, hacer, pues, una difusión que hacemos de nuestros medios, que tenemos, pues, un tú, que se llama, que es una revistita así de andar por casa, Sí. más ágil, más sencillita, pero viene de experiencia de cómo viven las personas, qué problemas tienen, Sí. en fin, todas esas cosas se reflejan la vida de la gente, y lo hacemos desde la perspectiva de nuestra fe, de un humanismo Sí, cristiano, ¿no? por Después, una supuesto. revista ya, que es Noticia Obrera, que es una revista más consolidada, con más contenido, que Sí. ahí vienen, pues, reflexiones y cosas que no salen en los medios de comunicación, porque
es una revista también militante, no tiene ningún tipo de publicidad, no tenemos ningún tipo de... Y después tenemos también una editorial donde cada año pues podemos sacar dos publicaciones que muchas veces presentamos libros. Sí, de hecho aquí, habéis estado aquí con esas exacto, presentaciones. Exacto, exacto. Ya lo sabes tú. Por supuesto. Bueno, pues sí, en fin, que tenemos también esa vía también de trabajo, de concienciación, de difundir eso. Pero vamos, que lo que hacemos es eso, pues como una contracultura a la cultura que tenemos. Que no es fácil, pero bueno, ahí estamos pero nosotros. Bueno, ahí estáis vosotros luchando, que es lo importante. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y el mes que viene pues volveremos a hablar con vosotros, porque merece la pena celebrar y poner ya la guinda a esa celebración del 75 aniversario de la OAC. Pues muchísimas gracias, vamos. Aquí estamos Un placer siempre, gracias. Vale.